encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, en uno de los 184 centros musicales de todo el país de la Fundación Batuta, que lleva más de 20 años dedicada a enseñar música a los niños del país. En este capítulo disfrutaremos de un recorrido por las escuelas de música de Colombia para descubrir historias que dan cuenta del amor que sienten las nuevas generaciones por sus territorios, músicas y tradiciones, así como la pasión que les despiertan los aprendizajes en torno a la música y a las posibilidades de vida que surgen de esta experiencia. La música es el género de las artes representativas que más les gusta y practican los jóvenes de Colombia. Vamos a mostrarles algunas de las escuelas que funcionan en el país. Comenzamos en Gualmatán, municipio del departamento de Nariño, donde las montañas y los sonidos ancestrales son la fuente de inspiración para que estos jóvenes desarrollen los ritmos propios de su región. Como dice usted, estamos en el planeta Tierra, en el continente sudamericano, en el país que se llama Colombia, en el departamento que se llama Nariño, y en el municipio de Gualmatán, que es un municipio de la zona andina es nuestro país. Gualmatán queda en la frontera norte con el Ecuador. Podemos hacer música porque aquí nuestro ambiente es inspirador. Mire usted, uno como no se va a inspirar en todo esto, ver los animalitos, ver las papas. Todo lo tradicional. Ajá, todo lo tradicional de aquí se inspira uno. Al estar aquí en este pueblo es algo genial porque está rodeado de un ambiente natural, algo que no se puede expresar en un ambiente de ciudad. Allá uno pierde la concentración, allá uno hace música y ahí va a tocar la primera nota y sale un man vendiendo chorizo, a mil, el chorizo. Pues sí, como hablaba de que este pueblo es una calidad de gente, así es la calidad de música. Y por eso poseemos dos más destacadas bandas, que es una sinfónica y una tradicional. De la banda sinfónica Escuela Colombia, porque nos hace, mediante concursos, nos hace que sea conocido nuestro pueblo y que sea bien representado. La prioridad siempre ha sido tener una banda buena, una banda con buenos cimientos, una banda que nos ayude a formar a los músicos que vienen por debajo de ellos. ¡Listos! 1, 2, 3, 4 Hemos visto que nuestras raíces no pueden morir. Hemos sentido en nuestro corazón que esta es nuestra música, es nuestra identidad, qué es lo nuestro, qué es nuestro pasado, qué es aquel pasado que tratamos de traerlo ahorita, al presente, y darlo a conocer a las nuevas generaciones para que ellos en el futuro sean quienes nos ayuden a difundir esta nuestra identidad cultural con orgullo. Entonces la memoria vuelve a renacer en las voces, en el pensamiento, en los instrumentos de nuestros niños. Y seguimos con más de Cultura al Aire desde la Fundación Batuta en la ciudad de Bogotá. Y precisamente nos está acompañando María Claudia Parias, quien es la directora de esta fundación. María Claudia, bienvenida a Cultura al Aire. Muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Cultura. Bueno, María Claudia, empecemos por contarle a la gente por qué es tan importante que las personas desde temprana edad se inscriban a procesos de formación musical. Es muy importante por varias razones. En el campo racional y en el campo del conocimiento está demostrado a través de las distintas investigaciones que ha hecho la Fundación Nacional Batuta que la práctica musical y el ejercicio temprano de la música desarrolla habilidades en matemáticas y en lenguaje, y obviamente en el caso de la población que está vinculada con Batuta hemos también podido demostrar que los niños que están vinculados al proceso tienen unos menores índices de deserción escolar y unos mejores resultados en las pruebas ABER. O sea que desde el punto de vista racional solamente es muy importante estudiar música. María Claudia, precisamente, ¿cómo apoya la Fundación Batuta todos estos procesos de formación musical que se dan en todo Colombia? Batuta desarrolla su acción a través de convenios con el Estado colombiano y también del apoyo obviamente de la empresa privada.
a través de 189 centros musicales en los cuales imparte distintos procesos de formación musical, desde Batú Bebés, que es como se llama el programa de atención a los niños de la primera infancia, hasta orquestas de música sinfónica, porque precisamente Batuta tiene esa responsabilidad de conformar la red de orquestas infantiles y juveniles del país y de fomentar la práctica de la música sinfónica y garantizar ese ejercicio de derechos culturales para los niños y los jóvenes de Colombia. Lo hacemos en esos centros musicales con más de 600 profesores de música que están vinculados al proyecto y que conocen las metodologías de trabajo que obviamente son el principal acervo de la Fundación Nacional Batuta. María Claudia, precisamente los padres sí están comprometidos con estos procesos que apoya la Fundación Batuta. Sí, están muy comprometidos, especialmente gracias al trabajo del componente psicosocial que es propio del programa Música para la Reconciliación, un programa que financió durante todos estos años el Departamento para la Prosperidad Social y que le permitió a Batuta manejar tanto el tema musical como el acompañamiento psicológico permanente a niños, porque obviamente son niños víctimas directas del conflicto armado en Colombia. Y entonces tenemos comités de veeduría de los padres de familia, acompañamiento del niño con el compromiso de los papás frente a su proceso formativo en música. Realmente en muchos lugares de Colombia los centros de formación musical Batuta son el referente, son el lugar donde los niños solucionan sus problemas, donde comentan sus situaciones cotidianas y donde los profesores de música y las trabajadoras sociales les ayudan a resolver cualquier, digamos, inconveniente que tengan en el manejo difícil, particularmente en estas comunidades que han sido víctimas directas de la guerra. Bueno, María Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cultura al Aire y, por supuesto, felicitaciones por la labor que viene desarrollando la Fundación Batuta. Muchas gracias a ustedes, al Ministerio de Cultura, por su apoyo permanente a la Fundación Nacional Batuta. Bueno, pues nosotros vamos a seguir recorriendo la Fundación Batuta aquí en la ciudad de Bogotá, pero también queremos invitarlos a que conozcan la experiencia de la Fundación en el departamento del Chocó. Batuta ha estado por muchos años en Quindó, entonces hay unos semilleros que han venido formándose y que no tenían otro paso que dar. Son niños que tienen voces muy hermosas y que uno los ve dedicados y muy metidos, pero que realmente no había una esperanza para ellos continuar su proceso de formación. Y yo dije, una forma aquí es de garantizar que ellos sientan que hay otra oportunidad y que se motiven más. Son niños que con un gran talento musical, ¿sí?, llegan en su mayoría todos en cero y poco a poco pues se les va trabajando, si son la parte vocal, pues trabajos de técnica y luego el trabajo de solfeo, se les va introduciendo un poco el solfeo y por último, pues el instrumento que se toma. A mí me ha gustado mucho la música desde que era muy pequeño ya. Entonces, siempre había asistido a las escuelas musicales de aquí en Chocó, pero la enseñanza musical no era tan profunda que digamos. Y entonces ya tenía una perspectiva de lo que era ya más o menos la música en, como tal, con todos sus elementos. Y entonces por eso he podido aprender más sobre la música como tal. Ellos arrancan generalmente con algo que se llama la preorquesta. Y en la preorquesta ellos empiezan con elementos de percusión. Entonces ellos ahí aprenden sobre todo la parte de música típica, toda la música cultural. Entonces para mí es muy, muy emocionante verlos cantar y para mí era impresionante cómo ellos luego, pues en los conciertos se sabían todas las canciones y no las repasaban. Y eso pues nos ha impactado a toda la familia. Ya cuando llegaron los instrumentos y iniciaron a llegar los profesores, entonces ya eso fue una
algo maravilloso, porque entonces nosotros ya podíamos aprender algo diferente. Pues, y además pues eso es del extranjero, que todo el mundo sabe que de España y de esos lugares de Europa son expertos en música. 1, 2, 3. Yo personalmente muy, muy agradecida con todo este apoyo que están dando, porque es una oportunidad única donde nosotros no tenemos que estar costeando. Yo sé que esto es costoso y para nosotros, pues, los hijos de nosotros, para nosotros son afortunados de poder estar aquí culturalmente creciendo y personalmente creciendo mucho. Para nosotros esta es nuestra segunda casa, esta es nuestro segundo hogar. Gracias por continuar con Cultura al Aire. Hoy nos encontramos desde la Fundación Batuta en su sede de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. A continuación, quiero invitarlos a conocer la historia de vida de Juliet Cruz, quien a sus 9 años se destaca por ser un ejemplo de constancia y dedicación. Veamos cómo su pasión por la guitarra es el impulso para caminar más de 40 minutos hacia la Escuela de Música del municipio de Huasca, en el departamento de Cundinamarca. Mi nombre es Jenny Julio Cruz, tengo 9 años, toco guitarra en la escuela San Roque. El día lunes, cuando mi hija está estudiando, llega del colegio, me ayudas a ordenar la casa y luego ya nos preparamos para ir a la clase de guitarra. Para ir a la escuela de música me gasto caminando 40 minutos. Mi mamá va siempre conmigo al curso. Y siempre nos vamos en junta. Juliet, que es una niña que vive en la vereda Betania, camina más o menos 50 minutos hasta la escuela San Roque, donde está aprendiendo guitarra, y no es la única. En el municipio de Huasca tenemos 6 núcleos en las veredas, en donde hay muchísimos niños en condiciones, digamos, muy difíciles de transporte, que se apasionan con la música y que le dedican algo de su tiempo a participar. Eso, muy bien. Así como Juliet, muchos niños acá en el casco urbano también están interesados en la música y pertenecen a las escuelas de formación musical. En el casco urbano, que es, digamos, la sede principal de la Escuela de Música, tenemos 5 áreas de formación. La Escuela de Vientos Sinfónicos, que está conformada por la Banda Sinfónica. Es una escuela muy importante porque es la más antigua. Después viene la Escuela de Cuerdas Pulsadas, Músicas Tradicionales y Músicas Populares. Tenemos también la Escuela de Cuerdas Frotadas. Así como yo, que vivo acá cerca de la Casa de la Cultura, puedo llegar fácil a mis clases los miércoles y los viernes y en banda los sábados. Es bueno que también los niños que viven en las veredas puedan tener su escuela y de música cerca para que no tengan que anticipar 1 o 2 horas antes para llegar. Si quiere, hagamos una cama. Así, lo pone una vez nomás. ¿Quién? Yo pienso que lo que tiene Juliet para hacer todo ese recorrido, hacer oficio, después caminar 40 minutos para ir los lunes a clase de guitarra, es pasión por la música. Desde que toco, yo siento que estoy tocando con mi corazón. Seguramente ella también tiene como tal un sueño, que es ser una buena música. Yo sueño con la guitarra hacer una orquesta. Con el tiempo, la aspiración mía es con mi hija hacer un dúo, las dos. Es muy bonito lo que Julia y su mamá hacen juntas, porque se demuestran las ganas de aprender y como esa pasión que sienten al tocar una guitarra. Y es mejor aún cuando lo hace mamá e hija, porque muestra como una unión, unos lazos que se van creando para el futuro. Yo tengo mucha confianza en ellas que lo van a hacer, porque ambas son muy juiciosas, que ellas puedan hacer un dúo y que se vuelva una razón más para unir una familia. Y
continuamos desde el Centro Musical Sabio Caldas, un espacio donde a diario más de 170 jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar hacen sus prácticas musicales. Y otra de las invitadas que nos acompaña hoy es Natalia Campos. Ella interpreta la flauta traversa en el ensamble sinfónico Batuta de Ciudad Bolívar. Natalia, bienvenida a Cultura al Aire. Contémosle a la gente, ¿hace cuánto haces parte de Batuta y cómo estos procesos han transformado tu vida? Hola Adriana, yo hago parte de Batuta hace 3 años. El programa inició en mi vida cuando empezaron a mandar formularios al colegio. La música a mí me ha cambiado, de que ya no es una forma de que yo me la pase viendo televisión, sino es como que más compromiso venir y hacer lo que me gusta, que es música con mis compañeros y compartir con ellos. ¿Y para ti qué significa la música en tu vida? Para mí la música significa una forma de expresión, no solamente es expresarme con palabras, sino con ritmos. Natalia, ¿y a ti te gustaría seguir estudios profesionales con la música? Sí, me gustaría terminar de estudiar la flauta traversa, así me dedico a estudiar también la carrera de jefe de enfermería, que sería mi sueño. También me gustaría que la música terminara acompañándome el resto de mi vida con la carrera. Claro que sí, Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cultura al Aire. Gracias. Bueno, y ahora veamos qué pasa con la música en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Los invito a que escuchemos A Que Suena el Amor, A Que Suena la Paz y la Convivencia, donde más de 35 músicos conforman la banda sinfónica del municipio. Mi nombre es Karen Melissa. Toco saxofón alto y vivo en Caloto. Caloto, en Cauca, Colombia. Muy lindo este parque, el templete, todo. Mira, pues la gente de Caloto es bien, amable. De las cosas más chéveres de Caloto está la banda. Les presento a la banda sinfónica de Caloto. ¡Olé! En Caloto hay 35 músicos como yo. Lo que más me gusta de la banda es poder estar con los amigos, salir a otras partes que no se conocen, ir aparte, salir, cada vez aprende más cosas, que todos compartimos, nos sentimos unidos. O sea, dar lo mejor para representar tu municipio. Pues tocar los temas que hemos visto. Y lo que más me gusta de la música, pues tocar, como, o sea, usted toca un instrumento y se teletransporta a otro sitio, es una manera de expresarse. O sea, en vez de hablar, pues tocar. Puedes venir de un genio o puedes venir del peor día de tu vida, que llegas a tocar algún instrumento y te sube el ánimo de uno. Para mí es como mi mano derecha. ¡Saxofones! ¡Saxofones! Los saxofones pues tienen un sonido como más alegre. Entonces, como los pedacitos que son más movidos, más bacancitos, se los ponen a ellos. ¡Bronces! Los bronces son los que más suenan en la banda. Y me gusta mucho. ¡Clarinetes! Los clarinetes me suenan como un recuerdo de algo muy bello. ¡Percusión! ¡Percusión! La percusión es la alegría. Y por último, el señor director. Todos estos instrumentos, cuando llegan ya los niños tocados por ellos, se convierten en la magia. Pues la música lo hace alegrar a uno, lo hace, como quien dice, olvidar lo que pasó. Y pues se siente más relajado, mejor, y pues ya toma las cosas con más facilidad. Si no existiera mi banda ni mi trompeta, no estaría feliz, no estaría contento. Yo quiero mantener viva la música. Si bien la música no interactúa de manera directa en la guerra, puede generar en ellos unos espacios de sana convivencia, puede generar en ellos nuevas formas de ver el conflicto, nuevas formas de plantear soluciones a ello. Y yo creo que ese es el mayor reto. Es que para, en vez de que suene la guerra, suenen sonidos bonitos. Todas las niñas jugamos. Este país.
país quiere vivir en paz y la música contribuye a ese propósito. Por eso desde el Ministerio de Cultura, a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, trabajamos para que las 873 escuelas sean cada vez mejores. En La Voz Kids vivimos el talento de los niños colombianos y cada día son más los que quieren cantar. En estas escuelas y en la Fundación Batuta pueden encontrar una muy buena opción. La música para mí es fundamental, es el motor que mueve mi vida. Son muchos los problemas, la falta de empleo, a veces falta de oportunidades para los muchachos, la drogadicción, del vandalismo, son muchos. Y en todos esos problemas, el arte en general, en este caso especialmente la música, juega un papel muy importante, puesto que la música tiene un poder transformador. Pues yo estoy en la música hace 12 años y eso pues me ha enseñado cómo apreciar la vida y cada detalle que tiene toda la vida y la existencia. Entonces la música sí me ha dado una especie de rumbo, me ha dado paz, tranquilidad, disciplina. Es importante porque nos forma en muchas áreas, de que aportando todos juntos podemos ser mucho mejores y podemos hacer que la sociedad en tal como es hoy cambie para bien. No es solo aprender y aprender, es que hacemos lo que nos gusta y nos divertimos haciendo música. La música hace que los muchachos recobren el autoestima. Cuando ellos llegan a un proceso de estos, donde los aplauden, donde los felicitan, donde los miran como el muchacho ejemplo, ya ellos empiezan a cuidarse. Dicen, no, yo ya no puedo hacer tal cosa o tal cosa porque ya me conocen como el trompetista, como el trombonista, como el clarinetista de la banda. Y entonces eso hace que los muchachos se blinden, por así decirlo. Nos estamos acercando al final de este capítulo, pero antes quiero invitarlos a conocer la actualidad cultural de Colombia en nuestra sección Mincultura al Día. Se presentó la programación del Carnaval de Barranquilla 2015, que se realizará entre el 14 y el 17 de febrero. Más que una fiesta, el carnaval es un espacio cultural y creativo de grandes dimensiones para el Caribe. Por eso exaltará las más diversas y auténticas formas de celebración a través de la música, el baile, las danzas, los disfraces, las comparsas y múltiples creaciones producto de la imaginación y el talento de sus participantes que con el paso del tiempo lo han convertido en una obra maestra. En el Museo Nacional se lanzó el libro de Fiesta por Colombia de MNR Comunicaciones y Ediciones que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. Esta publicación es un reconocimiento al respeto por la integridad de nuestros habitantes, quienes unidos en un solo pueblo encontraron en la alegría la razón y la manera de superar las dificultades y las barreras étnicas, económicas, sociales y culturales a través de las fiestas populares, signo de nuestra identidad y patrimonio inmaterial de Colombia. El pasado 5 de diciembre inició Expo Artesanías, evento en el que el Ministerio de Cultura tiene diferentes actividades enmarcadas en una apuesta importante de la salvaguardia de las cocinas tradicionales colombianas como campo fundamental de nuestro patrimonio cultural inmaterial. En la programación participarán cocineros tradicionales e investigadores de todo el país. Además, se realizarán muestras en vivo y conversatorios. Así llegamos al final de este capítulo de Cultura al Aire, el espacio donde los colombianos y sus manifestaciones culturales son los protagonistas. No olviden conectarse con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Allí podrán interactuar con el Ministerio de Cultura y ver todos los capítulos de este programa. Nos vemos en una próxima entrega.